Pundowi. Sube Aguirre, está Santurio, está Ferreira, está el corpulento Emiliano García para buscar el golpe de cabeza. Está también Manar, el primer palo. Se suma también Fonseca, va a venir el centro contra el área. Somos Tuya y Villa por el espectador. Corner de Wander, vino centro para Manar, está Charlie Lozano. En el primer palo le queda para Castro. Ojo con Ocampo, arriba solo. Le va jugando para Felipe. Felipe de primera para Ocampo. Habilitado como win izquierdo. Se va Ocampo, se mueve por el medio. Cándido, aparece Suárez también. Ocampo que va por la izquierda. Toca muy bien a Felipe. Está el gol, viene. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! Felipe Carvalho, el cabo de una corrida notable, está tremendo de confianza, de estilo, confianza. Ocampo se mandó por la izquierda y lo vio venir por atrás a Felipe Carvalho. Toma y hacelo, pero hacelo con calidad. Carvalho le dio una vaselina suave, sutil, sobre Mauro Silveira para marcar a los 14 minutos del primer tiempo, la apertura que ya se veía venir. Gana Nacional cuando todavía no es de noche en el Parque Central Nacional. Tiene uno, Felipe Carvalho lo hizo, Wanderer cero. Mi malo Ocampo, dale para adelante Ocampo, llenalo de confianza Ocampo, ponelo de titular Ocampo, lo necesitas Ocampo. Prácticamente que a los gritos le pedíamos al técnico de Nacional que colocara a Ocampo de titular y en 15 minutos no paró de hacer las cosas bien. Intratable en este cuarto de hora. Por derecha, por izquierda, como en esta jugada, aprovechando su velocidad, aprovechando que tenía espacio a disposición, soltando la bola en el momento justo para un buen movimiento de Carvalho, que es otro, que no tiene sustituto en el equipo tricolor, que cuando está en cancha se nota, llegó a zona de definición y no definió. Fue una poesía de definición lo de Carvalho para que Nacional gane 1-0. Y de un córner para Wander, rechazo corto de la saga de Nacional. Una jugada de perfecto contragolpe. Ocampo arrancó velocidad por izquierda y esperó el pique de su compañero. Cuando Carvalho llegó al lugar adecuado, le dijo, tomá y hacelo. No era fácil hacerlo, ¿eh? Y Carvalho de zurda se la tocó por arriba, Silveira. Un golazo de Nacional. Golazo de Cololo. Gran pared de Ocampo con Suárez. Suárez con Ocampo. Le sacaron a medias, tiene el gol Nacional. ¡Viene! ¡Gol! ¡Felipe! Otra vez Felipe Carvalho, el cabo de una muy buena jugada en pared, con Ocampo para Suárez, con Suárez para Ocampo, con la llegada al fondo la sacaron a medias y le quedó a pedir de boca a Felipe Carvalho, que entró a la carrera a definir con el arco prácticamente a disposición para marcar otra vez. Felipe Carvalho, cuando corren 13 minutos del segundo tiempo, el segundo gol de Nacional. Parecen calcados los trámites. Gol tricolor, gol de Felipe. Nacional tiene 2, el Bohemio 0. Tanto para decir en tan poco tiempo. Absolutamente encendido y picante Brian Ocampo a lo largo del partido. Una sutileza, un detalle, un toque de distinción de Suárez para poner una bola que pocos pueden poner en el fútbol uruguayo. Y qué subestimado que es Felipe Carvalho. Qué jugador que es Felipe Carvalho. Pisa el área, tiene manejo, tiene pase, tiene remate de media distancia, tiene gol. Es uno de los goleadores de Nacional. ¡Qué jugador que sos, Felipe! ¡Qué poco te lo reconocen! Gana Nacional y está bien. Y es un calco el primer tiempo. 15 minutos de dominio absoluto en el primero a los 15, gol de Carvalho. Asistencia de Ocampo. En este caso, 15 minutos de dominio absoluto tricolor. En el segundo tiempo, gol de Carvalho. Asistencia de Ocampo, se veía venir. Golazo de Cololo.